A ver qué dice Jeremías, el salteño. Desde el puesto 8 inicial, pudimos llegar al puesto 3. Peleando muy de cerca con Agustín, así que nada, voy muy contento. Gran recuperación, Jere. Sí, muy bien. Agradecerle al equipo, porque trabajamos mucho en la semana para recuperarlo, porque no funcionamos bien en Concepción. Era incertidumbre, porque en piso seco no habíamos andado. Así que nada, nos salió bien, los cambios funcionaron, pudimos llegar al podio, pero más que nada recuperar el protagonismo y el ritmo del auto. Exacto, y se salió adelante de un fin de semana que había arrancado complicado, bueno, por todo lo que pasó climáticamente. Sí, nos jugó una mala pasada la lluvia, optamos por poner goma de lluvia cuando era paralizado, clasificamos 17. Por suerte volvió a llover en la serie y ahí avanzamos 4 puestos, que nos hizo largar 8 la final y nada, poder estar hoy acá en el podio. Felicitaciones. Gracias. Gran segundo puesto, bien. Hola, buenas tardes a todos. Nada, la verdad que muy contento. En la largada pudimos pasar ahí enseguida a Castro y... ¿cómo es? Y Razuk. Y nada, la verdad que después pasando la vuelta, ahí Hernán venía tirando aceite, nos veníamos cuidando. Capaz que veníamos haciendo 3-4 segundos más alto, pero nada, la verdad que contento. Después a mitad de carrera se nos vino a los pedos Jere, pero nada, la verdad que feliz por este podio y la verdad que vamos a seguir trabajando, así podemos conseguir la victoria lo antes posible, que estamos ahí cerquita. Claro, porque en el campeonato estás muy muy bien en cuanto a puntos, pero falta el triunfo. Sí, nos falta el triunfo. Venimos 2 puestos 2 y un tercer puesto en la Pampa, pero nada, la verdad que ya se va a dar y esperemos que sea lo más pronto posible. Qué manera de aguantar, ¿no? Al final. Ya veníamos... No se terminaba más. No, venía destruido, ya me dolía un poquito la espalda, pero después, nada, en la última 2 vueltas dejé todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, más vale, vamos a sufrir dentro de un ratito. No sabes lo que fue aguantar los Rubén Ocioni, ¿eh? Me imagino, lo he hecho. Tremendo el esfuerzo que viene haciendo y bueno, sin duda que creo que es el que más lo está sufriendo por el esfuerzo que está haciendo él. Y bueno, estamos en el tren, seguimos en la lucha. No hay duda que no te desconcentra, pero tener 7 segundos con el segundo te hace estar más tranquilo, mirá que no salga a pescar. ¿Cómo lo manejás? Ah, es donde tenés tiempo para empezar a escuchar todos los ruiditos, ¿viste? Empecé a escuchar todos los ruiditos del auto, olores. Uy, es olor a aceite del auto mío, de la pista. Pero nada, obviamente, la comunicación de todas las vueltas con el equipo, me iban cantando lo que venía pasando atrás. Sabía que Palazzo, después de las 4ta vuelta, empezó con problemas y es donde empiezo a poder escaparme. Los de atrás se peleaban y bueno, esa luz que pudimos hacer las primeras 5 o 6 vueltas de carrera, la mantuvimos después. Gracias. Abrazo. Volvió a la victoria Chapur y de qué forma. Sí, la verdad que gran trabajo del equipo, el auto sin duda que funcionó excelente, con piso mojado y en piso seco la primera vez. Era importante que el equipo arme un buen setup base y la verdad que el auto quedó impecable. Ninguna tendencia. Traccionaba, doblaba, aceleraba. Gran trabajo del grupo, de Adrián Fernández y de Fabián Yuto haciendo motor. Un misil, como lo describías hace un ratito. Sin dudas. Creo que fue el convito justo. El motor llegó en su mejor momento en el año. Después de tanto trabajo y tantos pistones que le hicimos cambiar a Fabián, logramos encontrar el motor que queríamos. Y obviamente Fabián, Adrián Fernández... pensando en una buena puesta a punto, trabajando día a día. Felicitaciones, venía siendo bravo el año, llegó la victoria. Intentaremos seguir por el mismo camino. Gracias, Facu.